que en el buttercream a veces es un poco, te lo estás comiendo y te molesta que sea una crema tan fina y te estés encontrando trocitos en el buttercream y en la magdalena. Entonces, bueno, lo podéis hacer de diferentes formas, pero también lo podríais hacer, por ejemplo, con zumo de mandarina, de naranja. A veces compráis frutos rojos, ¿sabéis ese líquido que van dejando, que es muy rojo, muy rojo? Pues también le podríais echar unas cucharadas, también cogería el sabor del fruto rojo y se os quedaría de un rosa fucsia muy bonito. Pues lo podríais hacer así también, no sé, os podríais inventar diferentes sabores, ¿no?